Bienvenidas a este su lugar, su espacio. Hoy voy a mostrarles este bolso que ocupo para esta temporada de otoño. Y la bolsa es así en piel por la parte de atrás. Tiene en piel esta parte, sus jaretas, su cierre y le he colocado este accesorio que es un pompón de piel. Y en la parte de acá tiene este gatito fantasma que es un gel para manos. Que este fue un regalo especial que me trajo mi hermana de California. Y pues es esencial que si tú puedes llevar gel de manos, lo traigas. Por esta parte está forrado es una telita que simula ser terciopelo. Y por la parte de abajo tiene estas patitas que hacen que la bolsa se pueda sostener. Y voy a empezar. Espero que puedan pasar a ver uno de mis videos que hice para personalizar bolsas. Es uno anterior. Y la bolsa es así. Algo fundamental, algo que debemos traer siempre en cada bolsa. Pues es nuestra cartera, no debe de faltar, el celular es algo que no debe de faltar y nuestras llaves, ¿verdad? Eso es lo principal que debe de estar aquí en tu bolso, llevar un lindo adorno y tú la puedes personalizar. Entonces voy a empezar por que en la parte de las bolsas de aquí enfrente tengo el celular a la mano. Estas bolsas son importantes porque son las bolsas rápidas donde tú puedes sacar tus cosas. Y voy a empezar por la cartera. La cartera es esta. Viene así de estos dos lados. Este pompón se lo puse. Y la abrimos. Y voy a mostrarles que pues por la parte de acá está el dinero. Los billetes de acá de México, pues así son, billete mexicano, este es otro billete mexicano, la denominación de 500 pesos, de 200, este otro es de 100 pesos y este verdecito es de 200. Bueno, aquí los coloco y también coloco lo que son las tarjetas de puntos, que en este caso viene siendo Farmacias del Ahorro, que tiene su monedero, lo solicitas ahí, te piden tus datos, ingresas al sistema y te dan tu tarjeta. También en Elección igual dos, pregunten por esta tarjetita de recompensas, es de puntos y la pueden adquirir ahí. Aquí en esta parte tengo lo que es un calendario. Y este otro calendario es del año pasado, pero aquí lo tengo. En esta parte traigo notas porque cuando voy al súper aquí anoto lo que voy a comprar en esa salida. Unas tarjetas, un credencial de identificación y la giro para poder mostrar en esta parte. También se le pueden poner billetes y en la parte de en medio es para monedas, pero yo en este esta ocasión traigo este dólar. Este es un dólar que me regaló mi hermana ahora que vino. Se lo pedí para tenerlo de recuerdo. También aquí traigo estas tarjetas que son de puntos y otra que ofrece es McDonald's para puntos y monedero naranja. Y eso es todo por el momento. Esta es la cartera que uso para esta bolsa. De ahí traigo esta libretita donde anoto algunas cosas, algunos teléfonos, algunas anotaciones o la lista para el súper. La personalicé, le puse este perrito Pug y la forré con papel contact. También le quité la espiral y la forré y le puse la cosí con un hilo y quedó así. Y aquí es donde anoto algunas cosas. Y de ahí lo que más
Ocupo que es este body spray que siempre está aquí adentro, es de vainilla y pues siempre lo llevo para refrescarme. De ahí traigo esta cosmetiquera mini que viene así con su llaverito. Y les voy a mostrar qué tiene. Tiene este, es un cepillo y espejo y yo le pegué este sticker. Viene así y aquí se le aplasta para que salga el peinecito. El peinecito viene así. De ahí aquí traigo un labial. Este labial es en el tono un rosa nude, más o menos. Es un rosita. Este es un tono de día. Este es otro espejito que también cargo y le pegué un sticker. Traigo otro labial. Este labial es para tono oscuro. Es un vino. Es de la marca MAC. Es una marca preferida. Me gusta. Este es un poco de papel higiénico. Y también en la parte de acá abajo traigo una dona. Y traigo otras donas más chiquitas. Son para cuando tienes poco cabello. Y unos pasadores. Son estos pasadores así. Y bueno, eso es todo por lo que es en la cosmetiquera. De ahí trae esta jaretita que es la que usamos para ponerla aquí hacia los lados y que se haga más largo el bolso. De ahí traigo un vaso. Este es un, se hace un vaso así. Siempre lo traigo porque se me ha ofrecido. Generalmente traigo mi bolsa de agua, pero a veces traigo ese vasito. Traigo estos Pop Tips. Tiene portanotas aquí y pues lo ocupo para escribir también. Traigo este que es desmaquillador de uñas. Es un kit esmalte, pero en forma de toallitas. Tiene así sus toallitas y este lo ocupo para las uñas. No puede faltar también lo que es los Kleenex. Y pues este también lo traigo. Y traigo esta peineta también. Esta lapicera que ocupo. Pues aquí en esta lapicera traigo este marcatextos. Traigo este lápiz Jumbo. Traigo este sacapuntas también que tiene doble función para lápiz Jumbo y normal. Este Pri Resistol. Una calculadora. Esta calculadora. Traigo este lapicero mini también. Un lapicero. Traigo otro lápiz con su goma. Y traigo este marcador negro, es un plumón. Este lapicero para escribir de Pet Paint Mate, punto mediano, que hace clic. Y traigo este lapicero para firmar algún papel importante. Y de aquí es todo. Bueno, de ahí también en esta parte de bolso rápido traigo esta. Papeles y traigo este protector que traen todas las bolsas que tiene esferitas adentro y traigo estos chicles. De ahí traigo este monedero para lo que es son las monedas. Ahí las echo. Y en los bolsos rápido traigo una bolsita extra para guardar algo que luego compro y no quieres que interfiera en lo demás y otra servilleta. Entonces, de aquí de este bolso es todo, amiguitas. Espero les haya gustado y les haya servido. Para alguna cosa que ustedes no incluyen en su bolsa, pues puedan acordarse qué llevar, qué poner y que no pese tanto su bolsa y que sea lo necesario para salir al mandado. Entonces, pues yo les recomiendo que los tres elementos importantes que no falten
sean sus llaves, su celular y su cartera. Eso es lo más importante, porque de ahí lo demás pues ya es algo que se va a ocupar de acuerdo a la ocasión. Así que nos vemos muy pronto. Bye.